Hola, ¿cómo les va? Yo me llamo Marisa Gladys Alzugaray, soy directora titular de esta escuela número 218 Mercedes Tipanicic. Está ubicada a 30 kilómetros de la ciudad capital. La localidad se llama La Ramadita. Cuenta con un grupo familiar de 5 o 6 familias aproximadamente. Tengo una comunidad escolar este año de 34 alumnos, de los cuales están divididos en jardín, primer ciclo, segundo y tercer ciclo. Hablar de las XO es hablar de algo fantástico, porque llegó a la comunidad, los chicos la recibieron con mucha alegría, fuimos a buscarlas porque nos invitaron a la ciudad, comenzaron a trabajar, a jugar, a investigar. Ellos nos ganaron, cómo se prendía, cómo se apagaba. Voy a segundo grado, me llamo Marisol y ¿cómo se llama? Le quiero explicar qué son las antenitas, la pantalla, Justin y los parlantitos, el teclado y el mouse. ¿Qué pasó? De tanto juego y no control, algunos chicos las rompieron. Llegaron la capacitación. Los docentes las reciben la capacitación y faltaba un poco el de los papás, cómo cuidar la compu. Pero los chicos se encargaron de enseñar a los papás cómo se prende, cómo se apaga. Sacaban fotos en la casa, nos traían videos. O sea que la XO en la escuela, un éxito. Lo único que ahora hay que cuidarla, porque realmente el arreglo cuesta plata. Y acá en esta comunidad el ingreso a veces llega a la casa, pero para la XO no alcanza. Queda para el almuerzo, la cena. Entonces, nosotros eso es lo que necesitamos, de que de repente se nos rompió el cargador, podamos conseguirlo, porque es una escuela rural. Yo creo que en la ciudad lo pueden comprar los papás, pero aquí es distinto. Soy Baltasar, soy de la escuela de La Ramadita. Vengo a explicarle el tema del XO. Estas son las antenas, los parlantes, el joystick, el teclado, el mouse, para auriculares y para otro mouse. Después, trabajar con la XO, ¿qué quiso decir? Que pueden escribir en el cuaderno, pero también pueden escribir en la compu. Pueden escribir palabras, pueden cambiarlas de letra. Ahí nos ayudó mucho trabajar en los 4 caracteres, porque en el cuaderno trabaja en cursiva, pero vieron que en la compu tiene la imprenta mayúscula, la minúscula. En definitiva, fue muy lindo. Y con el profe de música, el impacto fue de que tienen todos los instrumentos musicales. Entonces el profesor les enseñaba, de acuerdo a la letra, que está en el teclado, los chicos armaban música. O sea que hasta con música, muy bonito. Y en plástica también utilizaron en la parte del programa de escribir y pintar, ponerle color a las letras, buscar en ciencias naturales los animalitos domésticos, animalitos salvajes, y los pintaban, los coloreaban y lo ubicaban en el mapa. En definitiva, este programa es lindo. La cuestión es engancharse. No hay que tenerle miedo. La compu, los chicos nos enseñan también y a nosotros también. Hola, soy Facundo. Soy de tercer grado de La Ramadita. Les quiero explicar cómo se usa la laptop. Estas son las antenitas, los joystick, teclado, el mouse y estos son los parlantes. Por acá puedes conectar el auricular y por acá puedes conectar el, por ejemplo, el mouse o algo así. Y acá otras cosas, por ejemplo, para descargar el pendrive también. Y ahí está la pantalla,
botón de acá tiene internet. Con esto quiero decirles de que necesitamos el acompañamiento de papá. De papá, porque por el control. El control de qué es lo que escriben. Ahora que gracias a Dios en la escuela tenemos una antena donde nos provee de internet. O sea, pueden trabajar con el Facebook, pero ahí tenemos que estar los maestros también al tanto de qué es lo que hacen. Así que con esto quiero decirles de que ayúdennos a cuidarlas, porque realmente es una herramienta de trabajo. Gracias.